Bienvenidos youtubienses a esta reseña que les traigo ahora del rey Arturo, la leyenda de la espada. ¡Tuin! Bueno, a través de la historia del cine ha habido varias películas y interpretaciones de la leyenda de Arturo y Excalibur. Ahora, para mí no ha habido alguna que diga esta es la esencia del rey Arturo o de la leyenda de la historia, ¿no? De lo que conocemos del mito del rey Arturo. Pero ha habido dos películas para mí que se han acercado bastante a algo que me gusta mucho. Por ejemplo, la primera fue en el 98, que se llama Merlín, la película. Sale Sam Neill, es del 98, una película bastante larga, dura como casi 3 horas, pero está muy buena. Y esta es una versión del Rey Arturo que me encantó, ¿sí? Está muy padre. Le cambiaron muchas cosas, obviamente, al mito, pero agarraron los elementos necesarios para crear su propia historia con los elementos de la mitología del rey Arturo. Entonces, eso se me hizo muy padre. Ahora, al principio de la película nos sitúan la situación de este mundo. Este mundo es básicamente magos y humanos, viven juntos, conviven en paz, pero de repente llega un pinche mago y dice a la ñonga con todos, yo quiero ser el más chingón. Y tenemos nuestra primera parte de la película y así inicia. Ahora tenemos al rey Uther, que es un rey noble, sabio y defensor de todo este despapalle que está pasando en contra de los magos, y él es el que lleva la batuta. Y entonces él tiene un hermano que se llama Vortigern, interpretado por el grandioso Jude Law. La verdad, Jude Law es muy buen actor, tiene altas y bajas en su carrera, pero creo que esta interpretación de este personaje en específico es muy bueno. Y la verdad, le mete un trasfondo al personaje, a pesar de que es un villano medio clichetero, pero le mete un trasfondo al personaje en la manera que lo interpreta, que la verdad vale la pena verlo. Por el otro lado tenemos al rey Arturo, interpretado por Charlie Hunnam. Ahora, Charlie Hunnam no es un actor que digamos muy... ha tenido también sus altas y bajas. Creo que es más reconocido por su papel en Sons of Anarchy, pero fuera de eso, en películas, la verdad, no ha destacado como el, ahora sí, como que el galán, ¿no? Pero le quedó como anillo al dedo esta interpretación del rey Arturo. Ahora, esta película es dirigida por Guy Ritchie. Guy Ritchie, si no saben quién es, él dirigió Snatch, Lock, Stock and Smoking Barrels, Rock and Rolla, y por las películas que creo que es más conocido son las dos películas de Sherlock Holmes con Robert Downey Jr. y Jude Law, que esas dos películas en realidad se me hicieron para mí. Grandioso Sherlock Holmes de esta época es el señor Cumberbatch. Pero me desvío un poco del tema. Ahora, la película en sí tiene un estilo muy de Guy Ritchie, la verdad. O sea, ves elementos de Snatch y de Rock and Roll, especialmente en la interacción de los personajes de Arturo y sus, ahora sí que sus amigos y sus aliados. Aparte, la manera en que te presenta un montón de información con cortes muy rápidos, cortes que te condensan mucha información en corto tiempo y entiendes exactamente qué es lo que está pasando. Al mismo tiempo, eso se mezcla con lo que viene siendo el aspecto épico, ¿no? En esta película tiene muchas escenas bastante épicas que la verdad me encantaron, y a lo mejor para muchas personas esa mezcla de los dos estilos, mucho del Guy Ritchie y lo que intentó hacer con lo épico, a lo mejor no les gusta a muchos, pero a mí me fascinó. Otra de las variaciones a la historia que tiene esta película es de que Rey Arturo, por lo general, se presenta como un niño un poco ingenuo, hijo del Rey Uther, y es entrenado por Merlín. Pero en esta película pasa un despapalle donde Vortigern, el hermano de Uther, que viene siendo el tío del Rey Arturo, se pasa totalmente de lanza y manda toda la chingada y deja al pobre Arturo valiendo madre. Y entonces termina siendo criado por unas, pues, prostitutas. Y ahí es en donde yo digo que pues ahí está la variación más grande, yo creo, que de la historia, ¿no? Él encuentra ser un líder dentro de un medio, ahora sí que del inframundo, de lo que le llaman en la película Londinium, que es pues Londres, pero la manera antigua de decir Londres, según esto. Ahora, algunas de las cosas medio negativas de la película que siento que pudieron haber mejorado un poco, porque sí me saltaron así como que, ay, güey,
¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Me dio cuenta? ¿Nadie? ¡Nadie! Una fue parte del soundtrack, porque al mero principio de la película están en una pelea épica con elefantes gigantes y magia y gente muriendo acá de una forma que te quedas, ¡ay, güey, no mames! Y de repente ponen una canción que me quedé... ¿Qué? Ahora la canción la agarraron y la reinterpretaron para la película y es parte del soundtrack de la película. Pero es una canción o es música que se usó, para los que son fans de Halo, se usó en el trailer de Halo 3 ODST, un live action trailer que sacaron de Halo 3 promocionando ODST, que estuvo muy padre esa canción. O sea, es una canción muy, pero muy épica, muy chingona. Y la metieron en la película y eso me quedé como que, ¡órale! ¿Y a qué horas va a salir Master Chief? ¿O qué? Y lo otro fue que Vortigern hace como que un pacto con lo que parece ser Úrsula de la Sirenita. Y les dice, él dice básicamente los pasos que tiene que hacer para que se cumpla el pacto, ¿no? Pero más adelante la película se contradice porque no hace esos pasos, como que se saltó uno. Y te quedas, entonces, ¿qué es? ¿No se va a cumplir el pacto? ¿O qué show? Ahí como que, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? El otro viene siendo un salto, no un salto, simplemente una confusión de lógica geográfica. Básicamente un personaje empieza en un lugar y termina en otro lugar, que ya cuando ves las tomas abiertas de ese lugar, te quedas, a ver, ¿por qué chingados? ¿Qué pedo? No es nada grave, simplemente fue algo que noté y me quedé como que, ¿qué pasó, no? O sea, ¿qué show? Y lo otro son los personajes adicionales, ahora sí que los supporting characters, los personajes de soporte. La verdad, ellos no tienen mucho desarrollo, pero tienen mucha actitud, entonces también lo perdonas un poco por eso, ¿no? No tienen mucho desarrollo de personaje, pero son tan agradables los personajes como te los presenta Guy Ritchie, que pues entiendes cómo es cada persona sin la necesidad de saber tanto de ellos, ¿no? También una de las cosas curadas es de cómo interpretaron o cómo metieron el hecho de que Arturo sabe pelear, porque generalmente hay veces que ponen a un personaje en cierta situación y te quedas, ¿cómo aprendió a hacer eso, no? Porque en la película parece que está piedra bien güey. Y aquí no, aquí lo justifican de una manera muy agradable. Y la verdad, cuando es hora de tirar trancazos en esta película... Y lo que le hace curada es porque hay veces que en una de las historias del Rey Arturo, la espada Excalibur en realidad nada más es como que el señuelo de que tú eres el elegido, tú eres la persona que se merece ser el rey de Inglaterra, etcétera, etcétera. Y olvidan a veces el aspecto más místico y acá... pues mágico, ¿no? Y aquí no, aquí el portador, el que es digno, la espada le da, básicamente le da poderes, le da superpoderes. Y Rey Arturo, cuando logra dominar esa pinche espada, estoy... Y uno de los pros acá, bien, pero bien chingones, es de que la historia definitivamente es como que los dos lados de una moneda. Tenemos al Rey Arturo, que en realidad a él no le importa tener el poder, pero es un líder nato y quiere mucho a las personas que lo rodean, y se nota a través de la película por ciertas situaciones que pasan. Y tenemos el otro lado, que viene siendo Vortigern, que es una persona que nomás ansía tener el poder. Él quiere ser la persona que domina todo y hace lo que sea para tener ese poder en sus manos. Y crean una tensión entre estos dos personajes, entre Vortigern y Arturo, que la verdad... El encuentro final está épico. Ya tenía rato que no veo una película en donde crean esa anticipación para la última pelea y dices, ok, espero que la última pelea valga la pena. Y lo vale. Es una escena así digna de verse. Está muy chingona. Así se las voy a poner. Imagínense Zelda o Ocarina of Time cuando van a pelear contra el último Ganondorf en la punta de un pinche... ¡Ah! ¡Oh, está bien chingón! ¡Está muy perro! En fin... Yo le doy a esta película una gloriosamente adecuada. ¿Qué significa eso? Pues déjenme explicarles un poco. Gloriosamente adecuada es, a lo mejor no esperabas mucho de la película porque la película no tuvo tanta promoción,
pero el momento que la vi fue una grata sorpresa, que la película está muy buena. En lo personal a mí me gustó muchísimo. Y la verdad, la película sí queda como para que continúen la historia de este Rey Arturo, de este en específico. Y yo lo único que les puedo recomendar, vayan a verla unas 3, 4 veces, porque está muy buena la película para mí. Y a mí me gustaría que continuara la saga de este Rey Arturo. Y para eso, pues el estudio necesita recuperar su dinero y hacer un poquito de feriecita más. Entonces yo creo que me la voy a aventar unas 2, 3 veces más. Entonces vayan a verla, se les recomiendo. Está un poco palomera si ustedes quieren verlo de esa manera, pero de cualquier manera está muy, muy divertida, muy buena la película. Una película épica que ya tenía rato que no veía. Entonces, recuerden, esto fue Brofi Time. Por favor, suscríbanse, denle like y nos vemos para la próxima. Hasta luego y gracias.